estaban buscando un city car, hoy les voy a presentar el Fiat Mobi Like, la versión más equipada de este exitoso modelo que tiene gran aceptación en mercados como el brasileño, donde se fabrica. El Mobi se caracteriza por ser un auto muy versátil y eficiente, está al día en temas de conectividad y por supuesto llama la atención por su gran diseño. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer este mini hatchback que hace parte del segmento A y que trae un motor de 1 litro. El Fiat Mobi es un auto interesante y diferente. Un city car que fue creado por la marca italiana en Brasil y diseñado para el mercado latinoamericano. Compite principalmente en nuestro país con modelos como el Renault Kwid o el Kia Picanto. En el frente llama la atención por los grandes faros con luces halógenas y como esta es una actualización, pues presenta algunos cambios en la parrilla. Ahora trae el nuevo emblema de Fiat y en este lugar pues también un nuevo diseño donde se alojan las exploradoras. Visto de lado, a mí personalmente me gusta el corte de este auto con unos pasos de rueda muy marcados que le imprimen personalidad a este city car. Además, esta actualización ahora ofrece nuevo diseño de rines de 14 pulgadas con llantas en medidas 175-65-14 que incluso no solo hacen que se vea más alto, sino que realmente lo es. Este pequeño city car ofrece una altura con respecto al piso de 17,9 centímetros. Además, los vidrios vienen oscurecidos y el panel B también es negro, así que se ve mucho más llamativo. Y obviamente, al ser un city car, el espacio del baúl pues realmente no es muy amplio, son 235 litros de capacidad, pero están muy bien distribuidos, ahí caben algunas maletas, morrales, incluso hay espacio acá como en la parte del bumper. Pero sí es muy práctico. ¿Por qué? Porque yo puedo plegar el espaldar de las sillas traseras, es una pieza completa, la bajo y ahí sí ya puedo llevar objetos grandes. Y debajo pues ya se encuentra la llanta de repuesto que es del mismo tamaño pero con un rin temporal. Y al ser este un modelo de entrada, el Mobi ofrece unas dimensiones evidentemente pequeñas. Este es un auto que mide 3,59 metros de largo, 1,66 metros de ancho, 1,52 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2 metros con 30 centímetros. El peso vacío es de 939 kilos, la capacidad de carga es de 400 kilos y el tanque de combustible es de 47 litros o 12.4 galones, incluyendo el tanque de reserva que es de 1.85 galones. Al interior realmente esta actualización no cambió mucho frente a las versiones que ya conocíamos, pero eso sí me gusta mucho la calidad de los plásticos duros que ofrecen pues muy buenas terminaciones y muy buenas sensaciones al tacto. Eso sí, uno de los puntos a destacar en el interior es la nueva pantalla central de 7 pulgadas que es táctil y tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Además ofrece la opción de conectar dos teléfonos en forma simultánea y un punto clave es que el sistema Uconnect es original de fábrica, único en su categoría. Para hacer un city car de entrada, realmente ofrece una muy buena posición de manejo. El diseño de las sillas está muy bien, ofrece buena calidad en los materiales y en los acabados. Y por supuesto, pues se puede ajustar de forma manual en diferentes posiciones. Pasando al volante, pues es de plástico y ofrece algunos comandos, como por ejemplo, contestar o colgar una llamada, subir el volumen, cambiar de emisora o también para activar los comandos de voz, dependiendo si es Android Auto o Apple CarPlay. Y lo único es que solo se puede regular en altura. Detrás del volante está la misma pantalla de 3.5 pulgadas para el cuadro de instrumentos del modelo que ya conocíamos, con un velocímetro grande que rodea todo el computador de a bordo. Del lado izquierdo está el medidor para las revoluciones y del lado derecho está el emblema de Fiat con algunos indicadores o alertas del estado del vehículo. Al ser un auto de entrada, me ha gustado mucho el refinamiento general del auto y eso se nota en las perillas del aire acondicionado, la palanca de cambios, el freno de parqueo manual. Al traer un radio original de fábrica, pues cuenta con puerto USB auxiliar, una toma de 12 voltios. Además, me ha gustado que trae estos botones del volumen y de buscar una emisora por fuera. Trae una buena guantera en el frente y, por supuesto, cuenta con dos portabotellas y diferentes espacios donde poner algunos objetos, incluso en las puertas. Todo esto se complementa con un muy buen nivel de equipo para su categoría, con elementos como los espejos eléctricos con función tilt-down, los vidrios delanteros son eléctricos con función one-touch, o sea que se suben y bajan con un solo toque,
La llave es electrónica tipo navaja con Fiat Code, trae telecomando para abrir o cerrar el carro y el cierre de las puertas es centralizado. Además, el sistema Uconnect trae 4 parlantes y 2 tweeters que verdaderamente suenan muy bien para su categoría. Ya en la parte de atrás, pues realmente no hay mucho que contar. Miren mi posición de manejo, pues queda un poco justo en las rodillas, aunque tengo buen espacio en la cabeza. 2 personas adultas van a ir muy bien, aunque el carro esté configurado para 5 pasajeros. El lavavidrios, pues es manual en las plazas traseras, pero me ha gustado que ahora trae apoyacabezas en los 3 puestos y cinturones de 3 puntos también para las 3 personas. Y sobre el apartado en seguridad, este modelo cumple con lo mínimo. O sea que trae 2 airbags, uno para el conductor y otro para el acompañante, equipa frenos ABS con EBD, barras en las puertas contra impactos laterales, señal de parada de emergencia, trae la alerta si algún ocupante no tiene puesto el cinturón de seguridad, equipa los anclajes ISOFIX para el ajuste de las sillas de los niños, además de sensores traseros de parqueo. Tal vez me hizo falta que tuviera un par de airbags más y sin importar que es un auto pequeño, debería también traer cámara de reversa. Ahora les voy a hablar del corazón y el desempeño de esta máquina, el cual equipa un motor de 1 litro de 4 cilindros y 8 válvulas, el cual desarrolla 68 caballos de potencia y 92.2 Nm de torque, el cual va acoplado pues, a una caja mecánica de 5 velocidades. Ahora voy a mostrarles la aceleración, a pesar de que no es un auto de alto desempeño. Me gusta mostrarles qué tan bueno arranca. Segunda. Alcanzó a chillar muy bien las llantas. Tercera, 70. Y bueno, realmente no es un auto pues para uno ir a muy altas velocidades. Ahí ya estamos en 100 km por hora. Pero pues es un carro que realmente es muy liviano. Y la caja es muy suave. La verdad es muy suavecito. Miren, yo lo ya voy en quinta. Voy a bajarlo a cuarta. Y tal vez puede que sea un poquito ruidoso a altas revoluciones, no sé si alcanzan a escucharlo, pero pues no está mal. Lo estuve manejando por diferentes carreteras y en pendientes con 4 personas y pues obviamente hay que acelerarlo, pero pues no está mal para un carro pues de 1 litro de cilindrada. Realmente lo que más me ha gustado es la suspensión, es supremamente suave, es tipo MacPherson. Y además de eso, pues también se complementa con la dirección hidráulica que da un diámetro de giro de 9,96 metros. Eso es muy bueno, sobre todo pues, para reversa o voltear en la ciudad. Eso hace que sea un vehículo pues, muy ágil en todo sentido. Y un punto clave también en el manejo es la buena altura con respecto al piso, que es de casi 18 centímetros. Eso es muy bueno, sobre todo porque pues, tenemos calles muy deterioradas en nuestras ciudades. Además, el consumo de combustible pues, está alrededor de los 50-60 kilómetros por galón. Eso va a depender mucho del manejo de cada persona, de las condiciones del terreno. Bueno, hay muchas variables, pero la verdad pues, está bien para esta categoría de autos. En general, me gustó el diseño y el refinamiento del Fiat Mobi, tal vez para su categoría y para convertirse en un auto ganador en todo sentido en el segmento de los City Car. Lo único que me hizo falta es que tuviera al menos un par de airbags más. Y con respecto a la garantía, Fiat ofrece 2 años o 50 mil kilómetros, lo que primero ocurra, en este modelo, que llega fabricado de la planta que Fiat tiene en Betim, Brasil, y lo podrán conseguir en diferentes colores, como el blanco, plata, gris oscuro, negro o rojo Monte Carlo, como este que tuve a prueba. En conclusión, el Fiat Mobi es un auto muy interesante en su segmento. Es un city car muy práctico, versátil, eficiente y la verdad, pues está bien equipado. Un modelo que además tiene el respaldo de SKBRG en nuestro país, la misma compañía que representa marcas como Volvo, Peugeot, Opel, Fiat, Dodge, Ram y ahora también Hyundai. Y que se pueden llevar a casa por 44.990.000 pesos. El precio que tiene este vehículo a la hora de hacer este video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el Fiat Mobi o prefieren otro City Car?
Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.